nosotros, como Oficina de Recursos Educativos, a través de los vicerrectorados académico y vicerrectorado de investigación, hemos establecido conexión con CONCITEC para que exista la capacitación sobre el uso de las bases de datos que ha adquirido CONCITEC. Y esto obviamente está dirigido a docentes, docentes investigadores y también a estudiantes de nuestra comunidad y, por qué no decirlo, de todo el Nodo Sur de la región, ¿no? CONCITEC hace esta capacitación porque ve la necesidad de fomentar la investigación en la plana académica de las instituciones universitarias, tanto públicas como privadas. Las capacitaciones que se están realizando el día de hoy están dirigidas específicamente a los investigadores RENACIC, pero la colección de la biblioteca virtual es una colección multidisciplinaria, por lo tanto también participan en esta jornada docentes, alumnos, tesistas interesados en todo lo que implica literatura científica. La importancia radica en la actualización de la información, en el que los usuarios, los docentes, los investigadores puedan acceder a las últimas publicaciones, a conocimiento que ha sido publicado por otros investigadores. Entonces, una persona que accede a una colección bibliográfica puede estar al día en todo lo que se haya desarrollado en esa área temática en la que él esté vinculado. Entonces, nuestra colección principalmente abarca las revistas científicas y son revistas científicas de las principales casas editoriales. Y esperemos que estos métodos de virtualización permitan que nuestros estudiantes, nuestros docentes tengan mayor acceso a la bibliografía y podamos subir esa estadística, ese ratio de lectura en nuestro país. Agradecemos a las editoriales que con nosotros comparten esta preocupación y nos facilitan muchas veces este trabajo para que podamos llegar con mayor amplitud a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores.